en todo éxito, el cual pues se realiza aquí en esta gran división, en la cual siempre pues, nos invita. Programa de Voces Universitarias. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Es un evento que hacemos anualmente y la importancia radica que es un programa académico-científico, pero también involucramos a los muchachos de una manera muy participativa, ya que lo que se busca también, además de reforzar y renovar el conocimiento de los chicos, es que ellos se integren y que generen el conocimiento y generen una identidad como farmacéuticos. Los muchachos, tenemos dos asociaciones de chicos, de estudiantes, la mexicana, que es de la AI, a dar asesoría de la farmacología de sus medicamentos, ver si hay una atención farmacéutica eficiente en los pacientes, entre otras actividades. Así es, como bien lo comentas, doctor David, esa atención primaria de la salud, la hemos visto en otros programas que hemos llevado aquí a través de Voces Universitarias, donde los alumnos de esta división están saliendo a las colonias aquí aledañas a este inmueble, donde se le da esa como bien lo dice el programa, esa atención que en un momento tiene que ser con médico, de enfermero, que ya se le explicó en su centro de salud. Adicional a eso, se les va a explicar. Hay un problema que nosotros tenemos en la región, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas está la diabetes. La diabetes algo que se le conoce como polifarmacia, que no solo van a tomar un solo medicamento, sino que están tomando varios medicamentos a distintas horas. Y son pacientes que generalmente ya son mayores de edad o ya son de la tercera edad. Esto significa que o se brincan medicamentos o se toman doble vez un medicamento, no le dan el seguimiento, no hay una adherencia farmacológica, es decir, no se identifican con sus fármacos y dicen, es que son un montón de pastillas que tengo que estar tomando, ¿no? Y no identifican el beneficio de estos medicamentos. Y parte de las actividades de los muchachos es concientizar de que lleven su terapéutica de la manera correcta. Y también enseñarles a clasificar y almacenar sus medicamentos. ¿Cuántos de nosotros almacenamos mal los medicamentos, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, además de ayudarlos a recolectar los medicamentos que ya están. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos aquí en la División de Ciencias de la Salud en un evento más que es el quinto coloquio de Ciencias Farmacéuticas.
¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos aquí en la División de Ciencias de la Salud en un evento más que es el quinto coloquio de Ciencias Farmacéuticas, el cual sin duda alguna va a ser un todo éxito, el cual pues se realiza aquí en esta gran división en la cual siempre pues, nos invitan para que cubramos estos tipos de eventos, con la cual nos da mucho gusto. Y en esta ocasión nos encontramos con el doctor David Alam Escamilla, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa de Voces Universitarias. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, platíquenos, ¿qué fue lo que se llevó a cabo pues, en este quinto coloquio de Ciencias Farmacéuticas y la importancia de este coloquio en la licenciatura en farmacia? Bueno, esta es la quinta edición. Es un evento que hacemos anualmente. La importancia radica que es un programa académico-científico, pero también involucramos a los muchachos de una manera muy participativa, ya que lo que se busca también, además de reforzar y renovar el conocimiento de los chicos, es que ellos se integren y que generen el conocimiento y generen una identidad como farmacéuticos. Los muchachos, tenemos dos asociaciones de chicos, de estudiantes, la mexicana, que es de la AFM, la Asociación Farmacéutica Mexicana, y la TOFARMEX, que está asociada a la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. Estos dos grupos de estudiantes están con nosotros de manera activa organizando los eventos y mañana, por ejemplo, ellos van a ser los que van a liderar una serie de actividades de atención primaria de la salud, pero con una visión farmacéutica. ¿Qué hace un farmacéutico por la salud de la comunidad? Y van a salir a la calle a recolectar medicamentos caducos, a dar asesoría de la farmacología de sus medicamentos, ver si hay una atención farmacéutica eficiente en los pacientes, entre otras actividades. Así es, como bien lo comentas, doctor David, esa atención primaria de la salud, bueno, la hemos visto en otros programas que hemos llevado aquí a través de Voces Universitarias, donde los alumnos de esta división están saliendo a las colonias aquí aledañas a este inmueble, donde se le da esa como bien lo dice el programa, esa atención que en un momento tiene que ser con médico, de enfermería y esta de farmacia. Y como bien lo comentas, bueno, la farmacéutica a veces no es que se le dé la importancia, creo que se le debe de empezar a dar la importancia de, siempre está la recomendación de no automedicarse. Y bien, como bien lo comentas, bueno, a veces encontramos ahí, vamos a llamar así un paracetamol, un ambroxol, por ahí nos estamos tomando a cada rato porque así tenemos la tos o un dolor de cabeza. ¿Qué debemos, o sea, qué va a hacer en farmacéutico en este caso? O sea, va a recolectar los medicamentos caducos, pero ¿qué más puede hacer en ese aspecto? Va a dar asesoría, los chicos van a estar dando asesoría farmacéutica, que es desde cómo debe de llevar la terapéutica, que ya se le explicó en su centro de salud. Adicional a eso, se les va a explicar. Hay un problema que nosotros tenemos en la región, que son las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas está la diabetes. La diabetes tiene complicaciones donde hay pacientes inclusive amputados, ¿no? Pero estos pacientes normalmente utilizan algo que se le conoce como polifarmacia, que no solo van a tomar un solo medicamento, sino que están tomando varios medicamentos a distintas horas. Y son pacientes que generalmente ya son mayores de edad o ya son de la tercera edad. Esto significa que o se brincan medicamentos o se toman doble vez un medicamento, no le dan el seguimiento, no hay una adherencia farmacológica, es decir, no se identifican con sus fármacos y dicen, es que son un montón de pastillas que tengo que estar tomando, ¿no? Y no identifican el beneficio de estos medicamentos. Y parte de las actividades de los muchachos es concientizar de que lleven su terapéutica de la manera correcta.
y también enseñarles a clasificar y almacenar sus medicamentos. ¿Cuántos de nosotros almacenamos mal los medicamentos, ¿no? Entonces, son este tipo de actividades, además de ayudarlos a recolectar los medicamentos que ya están caducos, porque es importante mencionar que estos no se pueden desechar ni por el inodoro ni en los ni en la basura común y corriente, ya que estos contaminan tanto el suelo como el agua. Nosotros tenemos muchos cuerpos de agua, como las lagunas que tenemos, la bahía, y eso significa que si nosotros tiramos esos medicamentos, empezamos a ser resistentes varias bacterias y empezamos a tener enfermedades más severas. Y eso es la importancia también del farmacéutico. También creo que esto, por ahí en algún momento habíamos platicado, ¿no?, que estaban haciendo ese tipo de recolecciones, sí, ¿no?, para que, así como se recolectan aparatos electrónicos, hacerlo con lo de los fármacos, ¿no? Así es de vital importancia. Estamos ahora también en pláticas para trabajar con la COFEPRIS en el Programa Nacional de Farmacovigilancia, donde los muchachos se apoderen de estos programas, porque al final ellos van a ser los profesionistas y los que van a estar desarrollando estas actividades. Y lo interesante, lo que nosotros buscamos con estos coloquios, es que la sociedad conozca el gran potencial y la gran capacidad de profesionales que está formando la Universidad de Quintana Roo. Sin duda alguna, pues el trabajo que están haciendo con la sociedad ya se está viendo, como lo comentábamos al principio, aquí en las colonias aledañas se están pues ya tomando esas acciones de beneficio. La verdad, la gente los ha tomado, los ha recibido, las colonias los ha, sí, ya los llama doctores, ya los llama, sí, enfermeros, ya los llama farmacéuticos, sí, en los cuales ya los identifica la gente que al cual a ustedes acuden a la ayuda. Doctor David Escamilla, pues algo que desagregar con lo que van a estar llevando a cabo en este coloquio y para poder terminar esta entrevista. Bueno, pues para finalizar, pues agradecerles que nos hayan venido a ver, que estén siempre al pendiente de nuestras actividades, porque es muy importante que todos sepan que en la universidad se generan buenas noticias, como nuestro señor rector siempre lo indica, y que nuestros muchachos siempre van a estar a la disponibilidad para ayudar a la sociedad. Sin duda alguna, sí, es el doctor David Alam Escamilla, quien es el jefe del Departamento de Farmacia, de aquí la División de Ciencias de la Salud. Y vamos a hacer una pausa, continuamos con más de Voces Universitarias. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos en el Teatro del Centro Cultural Universitario, aquí en la Universidad de Quintana Roo, en el campus Chetumal, donde se está llevándose a cabo pues esta Semana de Ciencias e Ingeniería, la cual ya es una tradición dentro de esa división de Ciencias e Ingenierías con el mismo nombre que lleva. Y bueno, pues en esta edición 2017 pues hemos tenido varios eventos, varias conferencias, las cuales pues hemos invitado aquí al doctor Víctor Sánchez Huerta, quien es el jefe del Departamento de Ciencias e Ingenierías, así como también pues coordinador de esta semana, a quien damos la cordial bienvenida a este programa de Voces Universitarias, y también al ingeniero Mario Arreola, quien viene de la Agencia Espacial Mexicana, que le damos más cordial bienvenida. Muchas a esta gracias. Su casa, la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, vamos a platicar primero con el maestro, con el doctor Víctor Sánchez Huerta, para que nos platique pues sobre esta semana de los temas que se han llevado a cabo pues alrededor de esas ingenierías. Doctor Víctor Sánchez Huerta, adelante. Gracias, Heriberto, buen día, un saludo para toda la audiencia de Voces Universitarias. Efectivamente, la Semana de Ciencias e Ingeniería es un evento académico que organiza la División de Ciencias e Ingeniería, que ya tenemos más de una década con este evento, en el cual es un espacio académico que nos permite vincularnos tanto investigadores de aquí de la Universidad de Quintana Roo con nuestros colegas de otras instituciones a nivel nacional, y bueno, es un foro también para que nuestros alumnos de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas de Energía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Redes y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, pues estén al tanto de los desarrollos tecnológicos y científicos que se están desarrollando en las diferentes instituciones del país, y con el cual tenemos una forma de vincularnos con estas otras universidades y centros de investigación. Así es, mi estimado Víctor, y bueno, vemos que el tema de ahora tiene que ver con el desarrollo sostenible. Todas las ingenierías, como la licenciatura de manejo de recursos naturales, la ingeniería en redes, sistemas de energía, y por eso me estaba escapando alguna, todo esto va en torno a este tema que tenemos pues hoy en concreto, que es el desarrollo sostenible, ¿no, Víctor? Así es, la temática de este año para el evento de la Semana de Ciencias e Ingeniería es el turismo sostenible, y en ese sentido pues es
una de las partes que nosotros cultivamos en la división de contribuir con el desarrollo tecnológico a la sustentabilidad de las actividades que tenemos cotidianamente. Y bueno, en este foro precisamente se van a dar una serie de charlas técnicas, de talleres al respecto del desarrollo de tecnologías de energía renovable o el uso del hidrógeno como vector energético, precisamente para el suministro de energía hacia actividades sociales, de tal forma que el impacto que tengamos en emisiones de carbono pues sea el mínimo y contribuyamos al turismo sostenible. Esta división siempre se ha caracterizado por el trabajo en conjunto, ese trabajo colaborativo. Lo hemos visto en algunos otros eventos que han tenido aquí en la Universidad de Quintana Roo. De igual manera, los alumnos tienen proyectos integradores, en los cuales ellos, los de recursos naturales, trabajan con alumnos de redes, los de sistemas de energía, con recursos renovables. O sea, así es la dinámica. ¿Qué tan importante es esto para el alumno y para ustedes como división, el trabajo de sus alumnos de esta manera? Claro que sí, Heriberto. Bueno, sí hay un fuerte trabajo colaborativo interdisciplinario, y prueba de ello es que en este año se ganó la tesis de mejor licenciatura a nivel estatal, tuvo un reconocimiento por parte del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, en donde se conjugó los conocimientos que adquieren nuestros ingenieros en redes junto con las necesidades de ingeniería en sistemas de energía para la identificación de imágenes. Y bueno, esta tesis del alumno de Ingeniería en Redes, Juan Carlos, ganó ese reconocimiento. De igual forma, pues nosotros los profesores también tuvimos la distinción de haber ganado dos premios en investigación científica y en investigación tecnológica. Y bueno, el reconocimiento al doctor Glicerio Romeli Barbosa como investigador estatal. Entonces, esto es una de las muestras que tenemos en la División de Ciencias e Ingeniería, de ese trabajo colaborativo que nos ha permitido precisamente poder tener esta fortaleza en cuanto a atacar problemas de ingeniería. Excelente, doctor Víctor Sánchez Cuenta. Pues la verdad que esta semana de ingeniería está muy nutrida de todos esos trabajos que la Universidad de Quintana Roo presenta, y sin duda alguna pues hacen que la universidad tenga presencia a nivel nacional, a nivel estatal, con estos premios que ha recibido. Sin duda alguna ellos van a representarlos en China, en algunas ferias también van a estar en Chile trabajando, y bueno, pues la verdad que la Universidad de Quintana Roo está dando que hablar. Y bueno, también por otra parte, muchas gracias doctor Víctor por haber estado aquí con nosotros en Voces Universitarias. Y bueno, pues ahora pues con un gran ingeniero que tuvo una gran charla con los alumnos de aquí de la Universidad de Quintana Roo, entre otras instituciones invitadas como el CECITE, que pues damos la cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo, al ingeniero Mario Manuel Arriola Santander. Él viene de la Agencia Especial Mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí en la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y la Agencia Especial Mexicana está muy contenta de poder interactuar con los estudiantes en este particular caso de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Excelente. Ingeniero, bueno, esta plática que estuvo con los alumnos, muy interesante también. De repente, vamos a ver qué es lo que hay allá afuera, qué hay en el espacio, qué podemos encontrar y qué debemos hacer, por qué llamar la atención del espacio. Son muchas preguntas. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué hace la Agencia Espacial Mexicana? La Agencia Espacial está promoviendo precisamente el conocimiento sobre el espacio a través de actividades como la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que ¿qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos aquí en la División de Ciencias de la Salud en un evento más, que es el quinto coloquio de ciencias farmacéuticas, el cual sin duda alguna va a ser un todo éxito, el cual
pues se realiza aquí en esta gran división en la cual siempre pues nos invitan para que cubramos estos tipos de eventos, con la nos da mucho gusto, y en esta ocasión nos encontramos con el doctor David Alam Escamilla, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa de Voces Universitarias. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, platíquenos, ¿qué fue lo que se llevó a cabo pues en este quinto coloquio de ciencias farmacéuticas y la importancia de esta de este coloquio en la licenciatura en farmacia? Bueno, esta es la quinta edición, es un evento que hacemos anualmente. La importancia radica que es un programa académico-científico, pero también involucramos a los muchachos de una manera muy participativa, ya que lo que se busca también, además de reforzar y renovar el conocimiento de los chicos, es que ellos se integren y que generen el conocimiento y generen una identidad como farmacéuticos. Los muchachos, tenemos dos asociaciones de chicos, de estudiantes, la mexicana, que es de la AFM, la Asociación Farmacéutica Mexicana, y la TOFARMEX, que está asociada a la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. Estos dos grupos de estudiantes están con nosotros de manera activa organizando los eventos, y mañana, por ejemplo, ellos van a ser los que van a liderar una serie de actividades de atención primaria de la salud, pero con una visión farmacéutica. ¿Qué hace un farmacéutico por la salud de la comunidad? Y van a salir a la calle a recolectar medicamentos caducos, a dar asesoría de la farmacología de sus medicamentos, ver si hay una atención farmacéutica eficiente en los pacientes, entre otras actividades. Así es, como bien lo comentas, doctor David, esa atención primaria de la salud, bueno, la hemos visto en otros programas que hemos llevado aquí a través de Voces Universitarias, donde los alumnos de esta división están saliendo a las colonias aquí aledañas a este inmueble, donde se le da esa como bien lo dice el programa, esa atención que en un momento tiene que ser con médico, de enfermería y esta de farmacia. Y como bien lo comentas, bueno, la farmacéutica a veces no es que se le dé la importancia, creo que se le debe de empezar a dar la importancia de siempre está la recomendación de no automedicarse. Y bien, exacto, como bien lo comentas, bueno, a veces encontramos ahí, vamos a llamar así un paracetamol, un ambroxol, por ahí nos estamos tomando a cada rato porque así tenemos la tos, un dolor de cabeza.